hora de hablar de anabólicos había que ponerle un testimonio a este programa que te pueda contar las cosas que te pueden pasar. Si es que vos, en el gimnasio de alguna manera inconsciente, alguien por querer verte más grandote, te ofrece tomar algo de esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, para que vos tengas en cuenta que a la hora de ejercitarte y querer ser más grandote, no necesitas de productos como este. Sonido que te baila en el barrio, no me importa. Yo soy Alejandro Ossola, hago físico-culturismo desde que tengo 21 años. Comencé a hacer pesas a los 15. La primera persona que me llevó a un gimnasio fue mi madre. En ese tiempo yo era una persona muy agredida en el colegio y por ahí quizás el hecho de que me hacían tanto bullying es lo que me lleva a mí a empezar un gimnasio. Recuerdo muy bien la frase que era, si no vas a entrenar tu mente, por lo menos entrena tu cuerpo, me decía mi madre. Para que ese fue el inicio de lo que para mí iba a marcar el resto de mi vida. Como dije, a los 15 arranqué y a los 21 fue la primera vez que conocí la palabra esteroides. Yo hasta entonces no tenía ni la más pálida idea. Para mí, en el gimnasio, vos ibas solamente a mover hierro y el que estaba más grande era porque simplemente hacía algo mejor que uno, levantaba más peso o simplemente comía más. Cuando uno se hace a la idea y conoce todo esto, te das cuenta que en realidad el consumo es algo muy habitual en el deporte. Como te dije, a los 21 conocí las esteroides y recién a los 22 consumí lo que sería un primer ciclo hormonal. Tu cuerpo pasa a ser como una máquina. Realmente no te cansás, te sentís mucho más fuerte, entrenás con muchísima más potencia, con mucha más frecuencia además. Sin embargo, todo eso en ese momento es hermoso, pero después tiene sus pequeñas cosas. La primera vez que utilicé, subí 5 kilos. Cuando corté, bajé 5 kilos. Y yo no podía entender qué era lo que estaba pasando. Quizás ahí es donde uno hace ese como pequeño, se vuelve medio adicto a estas cosas. No generan adicción química, pero sí una adicción muy psicológica, que es el hecho de querer verse más grande, más fuerte, y lo relacionás directamente al uso del químico, pero así, completo. Y ahí es donde está el error, porque eso te lleva a un consumo más excesivo. Desgraciadamente, el tema de la utilización de esteroides no te va a venir a enseñar a alguien. No te va a guiar un médico, no te va a guiar un profesional, no te va a guiar nadie. Te va a guiar internet o otro consumidor desde su experiencia. Eso es tal vez una de las cosas que conlleva más problemas en esto, porque uno, desde la experiencia de un consumidor, uno conoce su cuerpo, pero no el del otro. Y al vos estar dándole una determinada cantidad de medicamentos, todos estos son fármacos, por ahí no sabes qué podrías llegar a producir. Con esto, yo es que empecé a interiorizarme más todavía y dije, no está todo detrás de esto, hay algo que está mal. Porque si fuera solo usar químicos y ya está, con esto te pones grande, todos estaríamos enormes. Ahí recién fue cuando empecé a ver el valor de la dieta y el entrenamiento. Y fue cuando realmente empecé a subir mi mayor porcentaje de masa muscular a partir de los 22 años, hasta ahora que tengo 26. Yo empecé pesando 55 kilos y la verdad que ahora peso 90. Puedo decir que estoy muy contento de lo que logré, con o sin uso de esteroides. Ambas cosas fueron conjuntas para llegar a este cuerpo, pero ¿qué puedo decir? A ver, cualquiera que empiece en el mundo del físico-culturismo o de las pesas, es imposible que no use alguna vez en su vida. Mi experiencia más fea fue el año pasado. Yo quería prepararme para competir en algunos torneos. Empecé la preparación con la dieta desde que arranqué en enero a trabajar acá en el gimnasio. Seguía, venía por julio, iba bastante bien. Y ahí pasa algo que es muy común. Un día vos crees que podés usar más sin avisarle a nadie. ¿Por qué? Porque es muy común que a mayores dosis de testosterona posiblemente le das un efecto más fuerte. Ahí es donde yo cometo el error recurriendo a productos de baja calidad. Muy baja calidad que están obviamente a un precio más accesible.
aquel culturista que diga que no usó esteroides veterinarios es un mentiroso, desgraciadamente, porque es algo a lo que más se accede en realidad. ¿Qué es lo que sucede? Al estar con tanta sobrecarga de químicos en el cuerpo, el hígado, los riñones, todo tiene que trabajar un extra, mucho más de lo normal. ¿Qué me sucede a mí? Vengo un día y me olvido un tupper de comida en mi bolsa de la noche anterior. Cuando vengo a trabajar un sábado aquí, yo a la tarde lo como sin siquiera olerlo. Y estaba en mal estado ya la comida. Eso que podría haber pasado tranquilamente como un malestar estomacal y vómitos, terminó en algo más grande. Se me inflamó el colon, me producía vómitos, tuve 3 días vomitando y eso me hizo entrar en un estado de deshidratación muy marcado. Cuando menos te das cuenta, terminas en el hospital, tirado en una cama, con la sensación de como si tuvieras una aguja clavada en los riñones y un médico que te está diciendo que estás a punto de entrar en fallo renal. En ese momento realmente lo único que pensaba, lo único que tenía yo en mi cabeza era, primero, una gran angustia por el hecho de lo que le había hecho a mi cuerpo. Me sentía un estúpido porque había caído en un error muy común y del cual yo mismo decía, no, esto no hay que hacerlo. Yo entré al hospital pesando 95 kilos y salí pesando 80. Cuando volví a trabajar no podía levantar ni siquiera 2 mancuernas, hacía 3-4 movimientos y terminaba agotado. Me acuerdo que un par de veces estaba llorando en el baño de la angustia de sentirme tan débil. Aparte hay un pequeño problema, acá nosotros culturistas nos sentimos por ahí muy de acero. Y sentimos que nosotros somos lo más fuerte, lo mejor y nunca nos va a pasar. Y cuando caemos es realmente devastador. Después de esa experiencia, lo primero que hice fue cortar todo. Vendí todos mis químicos, todos mis suplementos incluso, y durante 2 meses no utilicé nada. Estuve entrenando y haciendo dieta hasta diciembre y de ahí te empieza a picar de nuevo el bicho. Uno dice, no usaría ya de nuevo porque pasé una experiencia muy fea y es mentira. Porque esta hormona es tan fuerte realmente que se mete en tu cuerpo y se mete en tu cabeza. Igual hasta ahora mi cabeza ha sido mucho más fuerte, he podido aguantar el impulso, la necesidad, por así decirlo, que uno tiene de querer volver a recurrir al químico y he seguido mi entrenamiento con la suplementación adecuada y una correcta alimentación. Pero, a ver, si te digo que no, nunca más volvería a usar, tal vez estoy mintiendo. Termina siendo una adicción muy psicológica, porque uno se vuelve adicto a su propio cuerpo y directamente te terminas metiendo o más cosas o en el mejor de los casos, que es lo que yo creo, terminas haciendo o más entrenamientos y mejor la dieta. A ver, a mi criterio hoy en día, yo lo que les recomiendo a muchos chicos es entrena fuerte, come bien. Yo entrené 6 años al natural antes de probar por primera vez un químico. Y es verdad que uno ve un cambio notorio, pero nada de eso le quita el mérito a los demás. Y ese es el tema.